Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. Hoy vamos a entrar al diagrama de árbol, ese es el tema de ahora. Vamos a dejar de lado un poquito los conjuntos y vamos a entrar ya a técnicas de conteo. La primera técnica, el diagrama del árbol. En el diagrama del árbol vamos a tener que explorar todas las posibles soluciones al experimento que nosotros estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque del diagrama del árbol surge lo que nosotros conocemos como espacio muestral. Y el espacio muestral es como en los conjuntos, es el conjunto universo. Contiene todos los elementos o todas las posibles soluciones al experimento aleatorio que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Fácil y de la siguiente manera. Por ejemplo, nos dice que un estudiante va a contestar un examen de matemática en el cual hay 4 preguntas de falso y verdadero. ¿De acuerdo? ¿De cuántas formas puede responderla? Entonces, falso o verdadero, 4 preguntas. Bien, si va a responder la primera pregunta, o sea, obviamente puede ser verdadero o falso. Y ya contestó la primera pregunta. ¿De acuerdo? Imagínense que la primera pregunta le salió verdadera. ¿Cómo va a ser la segunda pregunta? ¿Verdadero o falso? Ok. La segunda pregunta le salió verdadera. ¿Cómo va a ser la tercera pregunta? ¿Verdadero o falso? La tercera pregunta le salió verdadera. Si le contesta la cuarta pregunta, ¿cómo le va a salir? ¿Verdadero o falso? Vaya. Pero resulta que las primeras 2 le salieron verdaderas y la tercera le salió falsa. Si va a contestar la cuarta pregunta, ¿cómo le va a salir? ¿Verdadera o falsa? Resulta que la segunda pregunta le salió falsa. Si contesta la tercera pregunta, le puede salir verdadera o falsa. Y la cuarta pregunta, ¿verdadera o falsa? ¿Verdadera o falsa? Vale. Pero eso es si la primera pregunta que contesta le sale verdadera. Pero ¿qué sucede? Pero como hay que considerar que puede ser falsa, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si la primera pregunta le sale falsa? Ah, ok. Entonces, la segunda pregunta puede ser verdadera o falsa. Si salió verdadera, la tercera pregunta, ¿verdadera o falsa? Y la cuarta pregunta, ¿verdadera o falsa? ¿Verdadera o falsa? Si sale falsa la segunda, la tercera pregunta puede ser verdadera o falsa. Y la cuarta pregunta, ¿verdadera o falsa? ¿Verdadera o falsa? Porque no hay otra opción, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo queda el espacio muestral? Porque aquí hay que ver cómo nos va a quedar el espacio muestral. O sea, todas las opciones que podemos tener. Bueno, que las 4 salgan verdaderas, ¿ya? Que las primeras 3 salgan verdaderas y la tercera, la última falsa, 2 verdaderas, falsa verdadera, 2 verdaderas y 2 falsas, verdadera falsa, verdadera verdadera, verdadera falsa, verdadera falsa, verdadera falsa, falsa verdadera, o verdadera falsa, falsa falsa, ¿ya? También que la primera sea falsa y las otras 3 sean verdaderas. Falsa, verdadera, verdadera, falsa. ¿Sí? Falsa, verdadera, falsa, verdadera. Falsa, verdadera, falsa, falsa. Falsa, falsa, verdadera, verdadera. Falsa, falsa, verdadera, falsa. Las 3 primeras falsas y la última verdadera. O que todas salgan falsas. ¿Cuántas opciones tiene de responder el examen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 maneras de responder el examen. Entonces, 16 maneras, ¿ya? Y aquí está, esto que está en azul, es lo que nosotros vamos a conocer como el espacio muestral. Póngale pausa, que es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Vaya. Por ejemplo, en el número 2, y esto es un diagrama de árbol, chicos, o sea, este es el diagrama del árbol, ¿verdad? En el diagrama del árbol vamos a considerar todo. Imagínense en el número 2, nos dice lanzar
cuatro veces una moneda. Ok. Vamos a lanzar cuatro veces una moneda. Muy bien. Si la lanzo la primera vez, la moneda, ¿qué me va a caer? ¿Cara o corona? Eso, de ahí no hay vuelta de hoja, la moneda tiene cara o corona. Si la primera vez me cayó cara, la segunda vez me puede caer cara o corona. La tercera vez, cara o corona. Y la cuarta vez, cara, corona, cara o corona. De igual manera, ¿verdad? Cara, corona, cara, corona, cara, corona. Pero ese se me cayó cara. Y la primera vez. ¿Y qué sucede si me cae corona la primera vez? La segunda vez, cara o corona. La tercera vez, cara o corona. La cuarta vez, cara o corona. Cara o corona. De igual manera, cara o corona la tercera vez. Cara o corona. Cara o corona. ¿Ok? ¿Cómo nos va a quedar? Muy bien. Nos puede quedar que las cuatro sean caras. Tres caras y una corona. Cara, cara, corona, cara. Cara, cara, corona, corona. Cara, corona, cara, cara. Cara, corona. Cara, corona, corona, corona. ¿De acuerdo? Cara, corona, corona, corona. La otra. Cara, corona, corona, cara. ¿Ya? Y cara. Aquí es cara, corona. Y aquí las tres coronas, ok. Y aquí me queda corona y las tres caras, ¿sí? Corona, cara, cara, corona. Corona, cara, corona, cara. Corona, cara, corona, corona, ¿sí? Corona, corona, cara, cara. Corona, corona, cara, corona. Corona, 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 cara. O que las cuatro me salgan coronas. ¿Cuántas opciones tiene de que le caiga, de lanzar cuatro veces una moneda? ¿Cuántas es el espacio muestral o cuántos lanzamientos se puede obtener? Puede obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 maneras de que le caigan de lanzar cuatro veces una moneda, ¿de acuerdo? Este es el diagrama del árbol, insisto. Debemos de considerar todos los posibles resultados del experimento. ¿De acuerdo, chicos? Bien, copie la clase en el cuaderno, anote las preguntas que tenga y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase de matemática. Cuídense.